Amigos de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana, me encuentro con el gerente Héctor Berríos, que hoy se encuentra ya en Dubái. Hermano, bienvenido a estas tierras. Hace unas semanas hablábamos en California y hoy estás acá. ¿Qué se siente andar de este lado del mundo? Sí, hola, muy buenos días. Sí, estoy muy contento de conocer otra hípica, algo muy lujoso, estoy cumpliendo un sueño y estoy muy feliz y esperar, Dios quiera, que salga todo bien y nos podamos llevar algo para la casa. Obviamente, ya hablando de la carrera, Dubai World Cup, Super Corinto, posición número 11. Anoche se dieron a conocer los lugares. ¿Qué te parece esa posición para entrada, de entrada? Es un caballo que tiene mucha habilidad en el salto. Yo creo que no le va a perjudicar en nada. Esperar, Dios quiera, nomás que me toque correr cómodo y que él responda. Y bueno, siempre estudiar bien los rivales, ya se sabe cuáles son y tratar de venir a la expectativa detrás de ellos y tratar de hacer una movida bien buena. ¿Qué te han dicho los entrenadores hasta el momento? ¿Cómo ha venido trabajando el caballo? Sí, le han cambiado el sistema de trabajo al caballo para que se acostumbre un poquito más a recibir arena. Y el caballo lo ha hecho muy bien, así que estamos muy esperanzados y Dios quiera que siga así sanito hasta la carrera. ¿Qué te parece la pista comparado con la última que has corrido en comparación a lo que se vive allá en Estados Unidos, aquí en Dubái? Sí, la pista la estuve mirando hoy y se ve que la arena es un poco más fina. Se ve que la tele se ve que como que si fuera pesada, pero aquí uno viéndola se ve que es más liviana. ¿A quién le dedicas todo esto que estás viviendo? Bueno, primeramente a Dios por tenerme aquí, toda mi familia que está siempre apoyándome, agradecerle enormemente a Don Omar, el dueño del caballo, y toda su familia, a Amador Sánchez, a Rodrigo Sánchez, a Don Juan Suárez también, que fue el que dio el inicio de con Super Corinto, y a todo el equipo que está detrás mío, hasta Mike Bourne, que es mi nuevo agente, y Dios quiera que salga todo bonito. Éxito. Ok, pues muchas gracias.